Perdona, me olvidé de poner el punto y el A ver, dice lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos ahí las cuatro ideas principales que podríamos sacar y poder hacer, si es que nosotros quisiéramos hacer un resumen, después juntar con conectores y tenemos un resumen de este primer capítulo. en ¿Sí? eso Dentro de la copiamos. asamblea, los señores de Xibalbá estaban buscando cómo atormentarlos tanto a Humbats y a Unchugen como a su padre, ya que su madre había muerto. No pueden atormentar. Había dos personas que querían atormentar, pero solo uno de ellos dos era padre de Humbats y Unchugen, ¿ya? Y también explica que su madre había muerto. Al final, lo que quieren los señores de Xibalbá, querían así, con este atormentamiento, que los instrumentos del juego de pelota sean solo para ellos, exclusivas de las personas que están en el infierno, o de los dioses, de alguna manera, y no de las personas que están en la tierra. Es decir, el ritual determina que, de alguna manera, las personas que están en la tierra con el juego de pelota pueden devolver ese juego a las personas o a los hombres, ¿sí? Y de esa manera no queda exclusivo para los dioses, sean del cielo o del infierno. Diga Mariel. Dicen, o sea, nosotros tenemos que sacar ideas principales, o sea, tenemos que explicar la idea principal. Interpretar, esto se llama interpretar, no explicar. Esto se llama interpretar, ¿sí? De lo que yo voy leyendo, ya no voy sacando de manera textual, tal como lo dice el texto, que es lo que hicieron en la anterior actividad, ¿sí? Sino, ¿sí? De lo que ustedes van leyendo, tienen que sacar ideas, pero en este caso, interpretadas por cada uno, como si estuvieran resumiendo poco a poco el texto. Porque yo puedo, con todo esto, verán que he leído más o menos unas 3 páginas, ¿no es cierto? 3 o 4 páginas. ¿Sí? Si yo quisiera hacer un resumen, podría decir: el deporte juego de pelota practicado por un Bax, un Chugen, era visto como amenaza en los señores de Xibalbá que custodiaban el infierno. Punto. Poco a poco, después de que los señores de Xibalbá tenían en la asamblea, ya el libro nos va describiendo cada uno de los males que provocan a los hombres, los que integran dicha asamblea, dividiéndolos de dos en dos. Dentro de la asamblea, los señores de Xibalbá estaban buscando cómo atormentarlos, tanto a Jumbás, a Unchugen, como a su padre, ya que su madre había muerto. ¿Ya? De esta manera, los señores de Xibalbá querían así los instrumentos del juego de la pelota, que sean solo para ellos. ¿Sí? Esto es un resumen, ¿sí? Pero separado en ideas principales realmente. ¿Sí? Entonces, lo que se pide es esto, pero de los otros capítulos. ¿Ya? ¿Se entiende cómo hacer? Hacemos juntos el capítulo 2. ¿Sí? Ya, hacemos juntos el capítulo 2. Esto sí, hojas de carpeta. Este ya copiamos como usted nos dice. Ya, sigamos. Mati, por favor, capítulo 2. De seguida fue la venida de los mensajes de Juncané y Bukumkamé. Vayan, les dijeron a Bob Archik. Vayan allá con nosotros, les dirán. Dicen señores que vengan aquí a jugar con la pelota con nosotros, para que con ellos se alegren nuestras caras, porque verdaderamente nos causan admiración. Así pues, que vengan, dijeron los señores, y que traigan acá sus instrumentos de fuego, sus anillos, sus guantes, y que traigan también una pelota de caucho, dijeron los señores. Vengan pronto, les dirán. Les fue dicho a los mensajeros. Y esos mensajeros eran búhos. Chavit Tukur, Uburacán Tukur. Kakix Tukur y Olom Tukur, así se llamaban los mensajeros de Izabalac. Y sí, Balbá. Chavit Tukur era veloz como una flecha. Huracán Tukur tenía solamente una pierna. Kwakix Tukur tenía la espalda roja. Olom Tukur solamente tenía
la cabeza, no tenía piernas, pero sí tenía alas. Los cuatro mensajeros tenían la dignidad de Apop Achik. A saliendo de Sibalba, llegaron rápidamente, llevando su mensaje al patio donde estaban jugando la pelota Unapum y Bukup Unapum. Ya, hasta ahí nomás. ¿Ya? Si yo tuviera que interpretar una idea principal de esto, ¿cómo sería? ¿Cómo comienzo? Que los dioses tenían cuatro mensajeros por los cuales se comunicaban con los... Ya, estos dos señores de Xibalbá. Se copió Mozart. Uno de los señores de Xibalbá. Lo que está diciendo la... Dice, dígame, no copiamos antes que unía la llamada. Esto sí ya tienen que pasarlo a las hojas de carpeta. Ah, ya, pero otra preguntita. No, dos de los señores y volvá también tenemos que... Está ahorita en la primera idea, Paulina. Ya estoy borrando el cuadro y estoy reemplazando ahorita. Dos de los señores de Silva enviaron mensajeros búhos a decir que, ¿qué les van a decir? Que los retan a un juego de pelota y que sus pertenencias más valiosas. Voy a poner otra vez por recapturar una captura. Copiamos hasta ahora, ¿verdad? Ya. Yo necesariamente no necesito poner los nombres que son tan complicados, pero ya vamos a ver de dónde provienen un poco los nombres. Para copiar. Sí. Dos de los señores de Xibalbá enviaron mensajeros y búhos a decir que los reten a un juego de pelota y que lleven para ello todos los instrumentos y pertenencias. Sí, todos sus instrumentos y pertenencias. ¿Sí? Así quedaría la primera idea, sin utilizar nada. ¿Qué de particular tienen los nombres de los búhos? ¿Qué tipo de particular tendrán los nombres de los búhos? Si yo digo... Tal vez el nombre le dicen... Tal vez el nombre... A ver, vuelvo a decir yo los nombres... El primero se llama Chavi Tucur, o el otro se llama Huracán Tucur, el otro se llama Caquis Tucur y el otro se llama Olón Tucur. ¿Qué de particular tienen los nombres de los búhos? El Tucur. ¿Y ese Tucur qué es? El Tucur se asemeja al sonido que realizan los búhos. ¿Ya? Es como si yo estuviera diciendo Tucur, Tucur. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? ¿De dónde provienen los nombres? En este caso, de los sonidos. ¿Ya? Otra particularidad, por ejemplo, es uno de los nombres del señor de uno de los señores de Xibalbá. ¿Sí? Sik y... ¿Cuál es el otro señor? Cuando dividieron de dos en dos, nombraron a Sik y a Patán. ¿Qué significa para nosotros la palabra patán? Es malcriado. Malcriado, ¿ya? Sí, irrespetuoso, Luisero. ¿Ya? Entonces, igual, es una palabra que nosotros utilizamos para decir algún mal de los hombres, ¿sí? Entonces, un patán, irrespetuoso, malcriado y todas las casas, debería ser parte del inframundo, ¿sí? Eso es lo que más o menos está diciendo, en resumidas cuentas, la historia, ¿sí? Y por qué no debemos ser nosotros patanes, ¿sí? ¿Se entiende?
¿Sí? Ya sacamos la primera idea. Sigamos, por favor, Arlacy. ¿Desde así pues, listen o el siguiente? Los cuatro mensajeros, a ver, ¿dónde nos quedamos? En el patio estaban jugando. Los búhos mensajeros dijeron, se dirigieron. Desde ahí. Los cuatro mensajeros tenían la dignidad de Hapop a Chic. Saliendo de Xibalbá, llegaron rápidamente llevando su mensaje al patio donde estaban jugando la pelota Jun Junampú y Bukup Junampú. En el juego de pelota que se llamaba Nim Sok Charka, los búhos mensajeros se dirigieron al juego de la pelota y presentaron su mensaje, precisamente en el orden en que se lo dirigieron. Junkame, Bukup Kame, Ajalpú, Ajaljana, Chamiabak, Chamiajolom, Sikipipat, Kuchumakik, Aljamez, Ajaltokop, Sik y Patán. Que así se llamaban los señores que enviaban su recado por medio de los búhos. ¿De veras han hablado así los señores Junkame y Bukupkame? Ciertamente han hablado así. Nosotros los tenemos que acompañar. Que traigan todos sus instrumentos para el juego de para el juego. Han dicho los señores. Siga. Está bien, dijeron los jóvenes. Aguarden. Solo vamos a despedirnos de nuestra madre. Y habiéndose dirigido hacia su casa, le dijeron a su madre, pues su padre ya era muerto. Nos vamos, madre nuestra, pero en vano será nuestra ida. Los mensajeros del Señor han venido a llevarnos. Que vengan, han dicho, según manifiestan los enviados. Aquí se quedarán prenda nuestra pelota, agregaron. Enseguida la fueron a colgar en el hueco que hacía el techo de la casa. Luego dijeron, hasta ahí nomás. Ya volveremos. Hasta ahí nomás. ¿Aceptaron o no aceptaron el reto? Sí, profe, ya aceptaron. Ya. Entonces, la idea principal debía comenzar así. Parte va a ser utilizada como apellido para poder... Dicen, disculpe, una pregunta. ¿Un corchete para cada capítulo o tenemos al ladito qué capítulo corresponde? Estamos siguiendo en el capítulo 2. Solo estamos haciendo del capítulo 2, Mati. No, pero digo, para el trabajo que vamos a hacer, ¿hacemos todos los capítulos en el mismo corchete o hacemos un corchete para cada capítulo? Un corchete por capítulo. Ahí, gracias, Alicia. ¿Y cuántos capítulos vamos a hacer, profe? Van a ser un montón, si no me deja avanzar. Ya lo sé, profe, ya conté, son bastantes. Desde la página 45 hasta la página... hasta la página 141. No, perdón, me equivoqué. No, profe, está mal escrito. ¿Qué no se llevaron? La pelota, profe, la colgaron en el techo, en hueco del techo. Ya, dejaron en su casa la pelota, ¿sí? Se llevaron todos los instrumentos, porque eso es lo que les daba el reto, pero dejaron en casa la pelota. Sí, aquí tenemos ya las dos ideas principales que hemos sacado hasta ahorita. Sí, recuerden que antes fueron a despedir a su madre y dejaron en su casa la pelota. Eso tenemos que copiar, ¿verdad? Sí. Pero aquí estoy sacando estas ideas principales de sus ideas. Se los estoy dando forma.
Profe, ahí me escucha bien. Sí. Ay, 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 profe, gracias. Sigamos leyendo. Nicole, por favor. Búhos es con mayúscula. Sí, les estoy poniendo con mayúscula porque son los animales y para no ponerle los nombres, Mati. Ya, gracias, Lisa. Y dirigiéndose a un bat y un chow, les dijeron, ustedes ocúpense de tocar la flauta y de cantar, de pintar, de esculpir. Calienten nuestra casa, calienten el corazón de su abuela. Cuando se despidieron de su madre, se enterneció Ixmucane y echó a llorar. No te aflijas, nosotros nos vamos, pero todavía no hemos muerto, dijeron al partir un Unacu y Bukuf Anap. Enseguida se fueron un Unapu y Bukuf Unapu y los mensajeros los llevaban por el camino. Así fueron bajando por el camino de Xibalba, por unas escaleras muy inclinadas. Fueron bajando hasta que llegaron a la orilla de un río que corría rápidamente entre los barrancos llamadas Musibankul Kusiban. Y pasaron por ellos. Luego pasaron por el río que corre entre jícaros espinosos. Los jícaros eran innumerables, pero ellos pasaron sin lastimarse. Luego llegaron a la orilla de un río de sangre y los atravesaron sin beber sus aguas. Llegaron al otro río solamente de agua y no fueron vencidos. Pasaron adelante hasta que llegaron a donde se juntaban cuatro caminos y allí fueron vencidos en el cruce de los cuatro caminos. De estos cuatro caminos, uno era rojo, otro negro, otro blanco y otro amarillo. Y el camino negro les habló de esta manera. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Enfrentaron, antes de llegar al juego, ¿enfrentaron qué? Ríos. ¿Qué son estos ríos? Naturales. ¿Qué significan estos ríos? Dificultades. Ya, pruebas, correcto, pruebas, dificultades. Entonces, terminé el capítulo, vamos a pasar la materia. ¿Ya pasamos del capítulo 11? No, estamos en el capítulo 2. Eso es números romanos. Pauli. Idea 4 en este caso. Encargaron a un Bats y un Chuen la música y otras alegrías, porque les dijeron que toquen la flauta y todo lo demás. Entonces, recuerden que en este caso los unos dioses son los encargados de las cosas buenas, de las cosas del cielo.
Sí, entonces encargaron un vals de Ochoa en la música y otras alegrías. Y el cuidado de su abuela. Durante el camino, los dos hermanos Unapu enfrentaron las primeras pruebas entre los ríos, pero a ellos no les pasaba nada. ¿Sí? ¿Se entiende cómo va avanzando? Sí, profe. Vean que este 2 es guía nomás. Y el 3 es netamente suyo. El 3 a 7. Estamos en la página 51. Señor Sánchez, continúe. ¿51 o 52? 51. Está bien, dijeron los jóvenes de Aguante. Solo vamos a despedirnos de nuestra madre. Y habiéndose dirigido hacia su casa, le dijeron su madre, después su padre ya está muerto. Nos vamos, madre nuestra, pero en vano será nuestra hija. A ver, en la parte de la mitad más o menos iba, nos dijo Nicole, ¿sí? Allí fueron vencidos, dice. Desde ahí comienza. No encuentro. Estaba leyendo usted la 50. Sí, sí puedo leer yo. Ya hoy leyeron ustedes, por eso le estoy dando la hora a Mateo. Yo, profe. A ver, siga, señor Tituño. ¿Yo sigo? Sí. Tenido. Es de la página 50. 51. Y allí fueron vencidos. A mitad de la página. Y ahí encontré, usted me dijo 50 y he sido 51. 51, dije. Están los barrancos llamados de Nunzi Bancul. Eso ya leímos, Danilo, a la mitad de la página. Ya, ya, Lucho, profe, Lucho. Todos andan perdidos, dice. A ver, Sánchez, por favor, ya está, ya encontró, dele. Los llevaron por el camino de Xibalba, y cuando llegaron a la sala del consejo de los señores de Xibalba, ya habían perdido la partida. Ahora bien, los primeros que estaban ahí sentados eran solamente muñecos hechos de palo, arreglados por Xibalba. A estos los saludaron primero. ¿Cómo estás, Uncame? Le dijeron al muñeco. ¿Cómo estás, Bukame? Le dijeron al hombre de palo. Pero estos no le respondieron a punto. Soltaron las carcajadas los señores de Xibalba y todos los demás señores se pusieron a reír ruidosamente porque se sentían que ya los habían vencido, que habían vencido a un Pagnu y Bakú Unapu y seguía riéndose. Luego hablaron Uncame y Bukame, muy bien, dijeron, ya vieron mañana, preparen la máscara, sus anillos y sus guantes, les dijeron. Vengan a sentarse en nuestro banco, le dijeron, pero el banco que les ofrecía de piedra, aquí adquieren, y en el banco se quemaron, se pusieron a dar vueltas y en el banco, pero no se aliviaron, y así que hubiera levantado, se les había quemado las asentaderas. Los Xibalba se echaron a reír de nuevo. Se morían de risa. Se retorcía en dolor que se les causaba la risa en las extrañas entrañas, en la sangre y en los huesos. Riéndose todos los señores de Xibalba. Váyanse ahora a aquella casa, les dijeron. Ahí se les llevará su raja de acote y su cigarro y allí dormirían.
Enseguida llegaron a casa oscura, no habían más que tinieblas en el interior de la casa. Mientras tanto, los señores de Xibalba discurrían lo que debería hacer. Ya, hasta ahí nomás. Los de señores de Xibalba ya no eran pruebas. ¿Qué eran? Como sus enemigos. ¿Qué eran? ¿Qué podrían ser? Sacrificios, propios sacrificios. Sacrificios, tanto así eran. ¿Verdad que se reían? Ya, pero en este caso eran engaños, eran trampas, porque lo primero que les enseñan es, ellos saludan a los señores de Xibalbá y los señores de Xibalbá no eran los que saludaban, sino eran unas figuras hechas de palo. ¿Ya? Entonces los señores de Xibalbá prepararon. Es una pregunta. El otro mal va a ser en este caso la burla, ¿sí? La burla, la molestia, ¿sí? Porque los señores de Xibalbá, cada uno, prepararon varias trampas, ¿sí? Recuerden que ya estamos en el final del camino. Y los hermanos Upú cayeron en cada una de esas trampas. En la una, saludaron a muñecos de palo. En la otra, se quemaron en momentos de sentarse, ¿sí? Mientras estas cosas pasaban, ellos se burlaban de ellos, como si ya les hubieran vencido. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Entendemos? ¿Ya? Incluso en este caso va a haber una idea más. ¿Sí? Una idea más. Pero obviamente esta ya queda para ustedes, ¿sí? Yo tendría que subir un poquito más de este y por lo menos sacar una idea más, ¿sí? Pero estas cuatro ya están dentro de las dos, ¿sí? Entonces, la actividad les pido a ustedes desde el 3 hasta el 7. Son cuatro capítulos los que tendrían que terminar, más la una idea más de este capítulo. ¿Se entiende? ¿En qué página se resuelve? ¿Sí? Comienzan a leer desde la 54. Sí, ahorita casi acabamos. Está en la plataforma, está la 53. La 61, acabamos la 82. Pero desde ahí está el tercer capítulo. Ese, Ariel. O sea, el deber sería desde la página 56 hasta la 82. Si terminas de completar el cuadro, terminando el capítulo 2, ¿sí? Y hacer el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ya listo. ¿Sí? No el 8. El 8 ya volvemos acá y estamos leyendo. Ya tendremos otra actividad para la próxima semana ya con el 8. Listen. Tienen Dígame. Que hacer 5 ideas por... O sea, perdón, 3 ideas mínimo por capítulo, ¿verdad? De 3 a 5, ¿sí? Hay capítulos pequeños, como el anterior, que solo sacamos 4. Hay capítulos un poquito más grandes, como este, que obviamente van a ser por lo menos las 5 ideas. Ya, y listen, ¿cómo se llama esto? Ah, solo hasta el capítulo 7, ¿no, listen? Sí, solo hasta el capítulo 7. Sí, y tienen ¿Cómo? Esto hasta el lunes. Voy ¿Sí? a repetir el deber. El deber es hacer, terminar este cuadro sinóptico de ideas principales del capítulo 2,
¿sí? Con una idea principal más, ¿sí? Interpretada por ustedes. Y en este caso, el capítulo 3, 4, 5, 6 y 7. Son cuatro capítulos los que tendrían que hacer en casa. Listen, y eso igualmente ya cuenta, o sea, ya hace parte del deber, ¿no? Listen, este capítulo 2 de sí, es parte de la actividad. Por eso estoy volviendo a poner. Ya, les. Eso sería, chicos, muchas gracias. Ya, gracias, Listen. Hasta luego, Listen, cuídense, buena tarde. Hasta luego. Gracias, Listen. Hasta luego, Listen, cuídense. Gracias, Listen. Chao, Listen. Señor Nolasco, tome captura de pantalla. Ella decía la captura. Sí. Esto es del capítulo 2. Sí. Nos quedamos hasta la página 52-53. Sí. El capítulo 2 termina. El capítulo 2 termina en la página 55, ¿sí? Hasta la página 55 de estas dos páginas que faltan, de las 54 y 55, tienen que sacar una idea principal más y colocarla en ese cuadro. Como el que hicimos la primera parte de ese. Sí, y colocar, o sea, estas son ya explicadas, estas ya no son subrayadas. Estas son explicadas, son interpretadas por cada uno. Si usted da cuenta, esto no está dentro del libro. Sí, está interpretado. Entonces, de ahí en adelante, tienen que interpretar ustedes. Sí, chao. Ya, chao, chao. Eso nomás, chicos, gracias. Ya, gracias. ¿Me podría poner en lista, dice, por favor? Sí, Mateo, sí, ya tengo yo el hecho de la justificación que me dieron ustedes. Sí. Gracias, dice.